partido bastante complicado. Mi rival está 11 del mundo, estamos muy cerca, estamos a 4 puntos de diferencia. Se luchó desde el primer punto, fue el primero por ventaja, después ya me fui sintiendo un poquito más tranquilo, hice mis jugadas que están entrenadas mucho tiempo antes. Ahora feliz con el apoyo del público, los gritos, se siente la localidad, se siente el apoyo, se agradece que las tribunas estén llenas. Nosotros tenemos muy pocas oportunidades de jugar acá y con tanta gente, y se agradece un montón que estén acá gritando cada punto. Qué bueno, eso da una energía bien particular. Preguntarte, has disputado 2 encuentros, los 2 los has ganado. Tengo entendido que se te viene un próximo partido. ¿Cómo te alistas para ese nuevo encuentro? ¿Cuándo será también? El siguiente, bueno, tengo 2 partidos más que son mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Ahora concentrados, es poner en práctica lo que venimos entrenando con el cuerpo técnico, que analizamos cada partido, cada jugador. Es un trabajo de un año, desde el año pasado que estamos trabajando para este para Panamericano. Y acá están reflejados todo eso. También tengo entrenador ProDAR, Cristian Carrasco, que también entreno en Spin House, que es en la academia, que también me presta dos, tres días a la semana para ir a entrenar, aparte de la selección, y vamos juntando todo eso para estar bien en el momento de jugar acá. Ok, el primer partido que tendrás mañana ya sería entonces para el cierre de la fase de grupo. Prácticamente tenemos un grupo de 5. Estamos, como te dije, jugamos todos contra todos. Tengo que jugar, llevo 2 partidos ayer, hoy, y mañana me quedan los siguientes 2 y ahí ya se determinaría mi grupo. Hace rato me conversabas un poco lo que se siente, ¿no?, de vivir los partidos acá en casa con el calor de la gente. También dentro de algunas horas se va a realizar la ceremonia inaugural, que también va a tener ese mismo toque en el Estadio Nacional. Muchas más personas reunidas acompañándolos y entregándoles también las buenas vibras para todo lo que se vaya desarrollando en los posteriores días. ¿Qué significado tiene eso para ti, Luis? Es una sensación única vivir estos juegos en casa. Como te decía anteriormente, nunca tenemos tribunas llenas en los campeonatos nacionales o internacionales que vamos. Se siente el apoyo de la gente, el aplauso, cada grito, que se siente una energía muy fuerte y se agradece que estén acá.